el decir de la radio ya es distinto, porque antes la radio no se veía, la radio era ciega y uno con la voz transmitía todo. Bueno, esto con la incorporación de donde estés en cualquier parte del mundo, por medio de una camarita, no solo podés escuchar radio, sino que la podés ver. Entonces las acciones que uno hace por medio de la radio también tienen que ser visuales. A partir de ahí, el abanico se abre. De la radio como está funcionando hoy en día, creo que le queda muy poco y va camino a otra cosa.